Amigos que siguen de Club Lucha Libre, nos encontramos con el profesor Nitro, invitado de lujo aquí en la inauguración de la Escuela de Último Guerrero. Estoy muy contento de estar una vez más en un proyecto de mi amigo, de mi hermano, de mi padrino, el Último Guerrero, y deseando lo mejor de lo mejor para este magnífico proyecto. ¿Qué representa la inauguración de un nuevo semillero de talentos? Para mí siempre el imprimir en un inicio de un proyecto primordialmente llamándose Lucha Libre es muy importante, porque eso quiere decir que la lucha libre nunca se va a acabar y que la tradición de la lucha libre en México continuará, y primordialmente con talento de, ahora sí que de una buena cepa va a salir nuevo talento, esa raíz que está empezando va a sacar un gran talento, como en su momento ya hay algunos luchadores, lo he dicho, tanto independientes, tanto en el Consejo Mundial, producto del Último Guerrero prácticamente, porque esta tarde se habla de la inauguración de él, por eso hablamos del Último Guerrero y toda su consecuencia. Esa consecuencia que ha hecho que haya crecido más la pasión por muchos luchadores, hablándose de los alumnos que él ha sacado. ¿Lo veremos a usted aquí impartiendo clases? Claro, por la fraternidad que tenemos y que todo el mundo sabe que soy de los viejos guerreros, y que ahora sí que prácticamente de la vieja escuela de los guerreros, el Último Guerrero y un servidor y el Rey Bucanero, creo que somos los últimos mohicanos que quedamos en el Consejo Mundial y que de alguna manera nos mantenemos unidos. ¿Y por qué no venir aquí a dar clases? Yo que me dedico a dar clases internacionalmente, ¿y por qué no darle un tiempo también aquí a mi compañero y amigo, para que mis conocimientos, o lo poco o mucho que he aprendido en 37 años de lucha libre, los comparta y sigan creciendo los conocimientos de los que empiezan? Primordialmente la gente que viene a iniciar una historia, a despertar una pasión por lo que hace, primordialmente es lo esencial, entrenar, venir a grandes gimnasios donde en verdad hay grandes maestros. ¿Qué otras cualidades, además de transmitirle los conocimientos de la lucha libre, qué otras cualidades se deben desarrollar en una persona para que pueda alcanzar el estrellato en la lucha libre? Primordialmente ser dedicado, disciplinado. Las cualidades son en base a la actitud, la disciplina, el que tú quieras llegar a donde quieres llegar. ¿Sí? El complemento son las técnicas, que es lucha libre olímpica, lucha retorromana, lucha libre profesional, condición física, el dominio del tumbling, que es lo esencial para el ring, para la lucha libre, y primordialmente que tengas la actitud y el deseo de triunfar. Precisamente usted, un luchador, si me permite la palabra, de la vieja guardia, sigue activo, se sigue tomando en cuenta del Consejo Mundial de Lucha Libre, unos aficionados ya lo consideran una verdadera leyenda. ¿Qué opina usted al respecto? Yo agradezco, de verdad agradezco que sigo vigente y que toda mi historia es en el Consejo Mundial. Inicié en el Consejo Mundial como el Dragón de Oro, el Dragón Rojo, posteriormente fui el Filoso, el Fantasma del Museo de Coyoacán, y hoy tengo 23 años como Nitro. Prácticamente pues tengo ya una trayectoria respetable, y que si la gente me ha puesto el mote de la leyenda europea por los 13 viajes que llevo a Europa impartiendo en Italia, en Francia, en Bélgica, clases y conocimiento de la lucha libre mexicana al estilo Consejo Mundial, pues yo agradezco a toda esa gente, porque los motes los ponen ustedes. La pasión que yo tengo merece para mis verdaderos amigos y maestros un respeto, y son para mí un ejemplo a llegar a ser y querer ser como ellos, como esos grandes luchadores, como lo son el Negro Casas, el Negro Navarro, Black Terry, que son de la vieja guardia, grandes luchadores que me tocó enfrentar en aquel tiempo, Jaque Mate, en su momento Masacre, el mismo Pierrot, que fue mi maestro y compañero en los conciertos boricuas. Y pues yo tengo prácticamente una trayectoria llena de exactas satisfacciones y primordialmente de historia, ¿no? Tengo en mi haber prácticamente 5 conceptos importantes en la lucha libre, que son los prácticamente los boricuas, los rebeldes Tuareg, la pandilla guerrera y el concepto del dragón y el concepto del filósofo.
prácticamente pues tengo pues una agenda de historia muy llena de satisfacción personal y que creo y me siento satisfecho de haber hecho una historia en el Consejo Mundial. Precisamente estamos viviendo tiempos interesantes en el Consejo Mundial con el renacer de tercias o el resurgir de algunas facciones. ¿No podremos ver a usted resurgir algunos unos guerreros Toré? ¿Por qué no? Mira, pues, siempre la posibilidad está, pero yo siempre he pensado que lo que te tiene que llegar va a llegar, es tu destino. Y que también hay que darle la oportunidad a las nuevas generaciones. No porque me sienta viejo, no porque me sienta cansado. Tengo de edad, ya paso de los 50, pero soy un luchador que se mantiene al 100. Y mis ejemplos a seguir son el Negro Casas, Blue Panther, Atlantis, que son luchadores que van adelante de mi carrera también, pero que todavía siguen vigentes y muy fuertes. Y yo, pues en lo personal, pues también tengo 37 años luchando, pero empecé muy joven, a los 17 años, y siempre he luchado en las filas del Consejo Mundial. Desde mis inicios hasta el día de hoy, en la tarde, en la Arena Coliseo, sigo vigente en el Consejo Mundial. Y eso es lo que me engrandece mi historia, engrandece mi orgullo personal. Y con toda humildad digo, siempre seré corazón del Consejo Mundial. Y agradecimiento porque en ese Consejo Mundial, anteriormente, Empresa Mexicana de Lucha Libre, hice una historia y me dieron la oportunidad de hacer una historia y de forjar un futuro para mí y para mi familia. Profesor, pues agradezco mucho sus palabras y una invitación para todos los jóvenes que quieran venir aquí con maestros auténticos a la Escuela de Último Guerrero. Pues yo creo que tienen la mejor oportunidad del mundo aquellos que quieren seguir aprendiendo para los luchadores profesionales, porque hay grandes luchadores maestros profesionales y en la lucha libre nunca se deja de aprender. Y a todos aquellos que quieren forjar una historia, aprender y ser alguien en la vida, mundialmente en la lucha libre, es un gimnasio con el mote de diamante, porque prácticamente hay grandes maestros de la historia de estos tiempos, aquí van a dar clases, aprovechen eso. Esos maestros que van a estar aquí vigentes dando clase, es un garbanzo de oro, una libra de oro que debemos de aprender a asimilar y aprovechar esa oportunidad. Están invitados a esta nueva faceta en la colonia Morelos, al gimnasio del Último Guerrero, lucha libre. Muchas gracias, profesor.